Bible or theology. Estamos impartiendo vida a tus hijos. We're putting life into your children. Mira la responsabilidad que me das a mí como siervo tuyo. This responsibility that you have given me as your servant. Ser un canal para que tus propósitos se cumplan en tus hijos. To be a channel so that your purpose is fulfilled in your children. Por eso, Padre, declaro mi incapacidad y mi absoluta dependencia de ti. That's why today, Father, I declare my incapacity and total dependence in you. Abre los corazones para que tu palabra pueda producir fruto, Señor. Open the heart so that your word could come up with that fruit. Y que se cumpla estrictamente el fruto que tú esperas cumplir en tus hijos. And that only the fruit that you are planning to accomplish will be accomplished. Gracias, Padre. Thank you, God. Levanta tu mano, dile, háblame hoy, Señor. Say, speak to me, God. Bendice mi vida. Bless my life. Muéstrame el camino. Show me the way. Quiero caminar en victoria. I want to walk in victory. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Pueden tomar asiento. You may be seated. Bueno, el tema para hoy me ha tocado lidiar con él por varias semanas. Today's topic, I've been struggling with it for a couple weeks. Y después de recibir una cantidad de palabra de Dios sobre esta palabra. And after receiving a few words of God for this word. El viernes Dios me cambió este mensaje y me lo partió. Friday God split in half this message and he changed it. Pero yo soy obediente, yo predico lo que Dios me diga y nada más. But I'm obedient and I'll just do what he tells me to do. El tema de hoy lleva por título Despierta tu palabra. Today's topic is called Awaken Your Word. Levanta tu mano así. Lift up your hands like this. Y dile al Señor, despierta tu palabra. And tell the Lord, God, wake up your word. Dile, despierta tu palabra. Wake up your word. Despierta tu palabra sobre mi vida. Wake your word up upon my life. Despierta tu palabra en mis procesos. Wake your word up in my processes. Despierta tu palabra. Awaken your word. Para que se cumplan tus propósitos. So that your purpose is fulfilled in my life. Vamos al libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11. We're going to go to Jeremiah 29, verse 11. Un texto conocido por demás. A text that most people know. Jeremías 29:11. It says, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. For I know the thoughts that I have, that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not evil, to give you a future and hope. Dice este texto del profeta Jeremías. This text of prophet Jeremiah says, que Dios está pensando en ti respecto a darte paz. That God is thinking of you to give you peace. Los pensamientos de Dios sobre ti son de paz. God's thoughts about you are of peace. Dios tiene sobre ti, sobre tus generaciones, pensamientos pacíficos. God has upon you and your generations peaceful thoughts. Dios tiene sobre tu familia pensamientos de paz. God has upon your family peaceful thoughts. Para tu futuro, Dios está pensando en darte paz. For your future, God is thinking of giving you peace. En tu vida financiera, Dios está pensando que te conduzcas en un estado de paz. In your financial life, God is thinking of you to drive through a peaceful path. Eso lo hemos oído. And we've heard this. Y lo logramos entender. And we understand it. Pero en la práctica. But in practice. Cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. When circumstances tells us otherwise. Parece que no supiéramos los pensamientos que Dios tiene de nosotros. Seems like we forget the thoughts that God has for us. Cuando enfrentamos una adversidad, un momento difícil. When we face adversity. El temor viene a decirnos que esa circunstancia nos puede destruir. Fear tells us that that situation may destroy us. Mientras tanto, el Espíritu quiere que tú hoy sepas y recuerdes. While the Holy Spirit today wants you to know. Que por más que tu camino sea difícil, los pensamientos que Dios tiene para ti son de darte paz. That it doesn't matter how hard your path is. We understand these thoughts of peace better. Voy a repasarles Bible to have clarity on this phrase. La Biblia al día dice así: planes de bienestar tenemos ahí la Biblia al día, el texto, no se lo digo, ok. Me lo traduce, entonces se lo repito. Planes de bienestar y no de desgracia. Plans of goodwill and not misery. Para daros un porvenir y una esperanza. To give you a future and a hope. Otra de las versiones dice. Another version says. Planes para tu bienestar y no para tu desastre.
Plans of goodwill and not for your disaster. Planes para darte un futuro esperanzador. Plans to give you a hopeful future. Otra versión dice, another version. Yo tengo para ti proyectos de prosperidad y no de desgracia. I have projects of prosperity for you and not disgrace. Yo estoy pensando en darte un porvenir lleno de esperanza. I am thinking of giving you a future full of hope. Otra versión más. Another version. Okay, otra versión. ¿Sí o no? Otra versión dice, mis planes para ustedes, says, my plans for you, solamente yo lo sé. Only I know them. Y no son para tu mal. And they're not for your bad. Son para tu bien. They're for your good. Yo voy a darte un futuro cargado de bienestar. I will give you a future that is full of goodwill. Esos son los planes que Dios tiene para tu vida. These are the plans that God has for your life. Para tu familia. For your family. Si yo te pregunto cómo estás en este momento, tú me podrías decir todo lo que estás viviendo. If I ask you how are you at this moment, you could tell me everything you're living. Pero más importante que lo que tú estás viviendo es conocer los planes que Dios tiene para ti. But more important to know what you're living, it is to know the plan that levanta God has tu mano. For you. Levanta tu mano, di conmigo, Señor. Quiero entender, comprender que tú tienes planes de paz. Aleluya. Escúchame. Mientras no entendamos esto de una forma personal, mientras no tomemos esta verdad y la extendamos a nuestras generaciones, vamos a estar con un cristianismo que no es lo que Dios espera. Estaremos bajo el control de un espíritu de mendicidad espiritual. We're gonna have under the control of a begging spirit. ¿Qué es un espíritu de mendicidad espiritual? What is this spirit? Es que en el fondo de mi corazón estoy tratando de convencer a Dios que me dé algo. Is that in the bottom of my heart I'm trying to convince God to give me something. Aunque digo que no, adentro soy como un mendigo que espera que en su misericordia Dios me conceda algo. Even though I said I'm not, I'm like a beggar that is just waiting for God to give me something. Este espíritu de mendicidad cree que la mano de Dios se ha cortado sobre mí. This beggar-like spirit, it seems like God's hand has been chopped upon me. Que para yo obtener algo de Dios, primero yo tengo que convencerlo a él que me haga un favor. And that for me to get something from him, I have to convince him to do something. Pero lo que dice Dios y lo que Dios quiere darte esta mañana. But what God says and what he wants to give you this morning. Es que tú sepas que no tienes que convencerlo a él de nada bueno para ti. Is that you know that you don't have to convince him of anything good for you. Porque él está pensando en tu bienestar y en tu futuro cargado de bien y de esperanza. Because he's thinking of your goodwill and of your future full of hope. Aquí no se trata de que tú convenzas a Dios, aquí se trata de que tú te convenzas a ti mismo de cómo Dios te ama. This is not about you trying to convince God, it's about you convincing yourself of how God loves you. Diga conmigo, Señor. Say with me, God, quiero estar seguro, I want to be sure que tú me amas. That you love me. Ahora dígalo con autoridad en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, echo de mi mente I cast out from my todo mind espíritu de mendicidad. Every spirit of a begging life. Escúchame, hay mucha gente que son mendigos de Dios. There's many people that are no hijos of God. De Dios, they're not children of God, sino mendigos de Dios. But they're beggars of God. Su actitud se disfraza de humildad, pero en verdad es una mendicidad espiritual. Their attitude is putting a costume of humbleness, but it's just a begging spirit. Es muy diferente como un mendigo pide a como un hijo pide. It is very different how a beggar asks as how a son todos asks. Dos piden. They both ask. Pero es muy diferente. But it's very different. El mendigo espera que en la misericordia el que tiene le dé algo. The beggar is expecting that the one that has in his mercy gives him something. Mientras que el hijo espera que en la justicia pueda recibir lo que le pertenece. But the son is expecting that in justice he receives what he deserves. Escúchame. Cuando tú haces algo para el reino, when you do something for the kingdom, los muchachos que salen al evangelio cambia. The guys that go out in the gospel changes. Cuando tú haces algo aquí en la iglesia, when you do something at church, cuando tú le hablas a un compañero de trabajo o a un vecino, when you talk to a coworker or a neighbor, tú estás trabajando en el reino de los cielos, eso es cierto. You're working for the kingdom of God. Pero hay otra cosa que debes saber. But there's also something you should know. Ese es un negocio de familia. There is a family business. Salvar almas es el negocio de tu familia. To save souls is your family business. Tu papá es el jefe de una empresa que salva almas. Your father is the chief of an enterprise that saves souls. ¿Por qué te digo que es un negocio de familia? Why do I say this?
Porque Jesús dijo en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Because Jesus said in the business of my Father I have to be. ¿Por qué es necesario que un hijo esté en los negocios de su papá? And why is it necessary for the son to be in the business of the father? Obviamente para aportar algo dentro del crecimiento de la empresa. Obviously to apport some growth man in the. Pero hay una visión mucho más directa y no podemos ocultarla. But there is a vision that is more direct. Un hijo se mete en los negocios del papá porque sabe que ahí está su futuro. The son goes into the father business because he knows his future is there. Que todo lo que yo logre sacarle a mi papá en potencial para esa empresa será la herencia que me va a tocar a mí. That everything that I could achieve from my father in potential for this enterprise is going to help. Dígale al que está a su lado, trabajo en un negocio de familia. Say the one beside you, I work in a family business. Escúchame, hijo, hasta que tú no entiendas. Listen, if you don't understand. Que la iglesia es un negocio de familia, no entenderás los propósitos de Dios. That the church is a family business, you will not understand the purpose of God. Este es un negocio de familia. This is a family business. Mi papá quiere salvar gente. My father wants to save people. Y esta es mi herencia. And this is my heritage. Ser un salvador de gente. To be a savior of people. Es por eso que necesitamos comprender esa posición de hijos. That's why we need to understand this position of sons. Las predicaciones de juicio, the preaching of judgment, que han dado por muchos años en la iglesia, that have been given for many years at church, ignore that they are, some of them are real and they bring the voice of God in a moment. Pero cuando la iglesia está fundamentada en predicaciones de juicio solamente, but when the church is just based on preaches of judgment, los creyentes se llenan de una total desconfianza sobre Dios. Believers are filled with a total distrust from God. Es decir, ¿a qué horas Dios me va a desechar? So they're always thinking, what time does God just cast me away? ¿A qué horas Dios me cobra todo lo que nadie sabe, pero él sí conoce que yo he hecho? What time does God just charge me for everything that nobody knows, but he knows I've done? Y como ustedes saben, o deben saberlo, and just like you know, you should know, el miedo, fear, no es sino que una confirmación de culpabilidad. It's just a confirmation of your guilt. Y como todos tenemos culpabilidades, and because we all have guilt, el miedo viene a decirnos, fear comes and tells you, que se la debemos a Dios. That we owe God. ¿A qué horas él le da por cobrar ese bendito pagaré que yo le firmé? When is he gonna charge me for that I owe him? Vivir así es vivir un cristianismo sin fe. To live like that is to live a Christianity without faith. Te genera inseguridad respecto a Dios. It generates insecurity towards God. Pero además te genera inseguridad en tu futuro. But also insecurity in your future. Tú no puedes vivir una vida cristiana sana pensando que algún día Dios te va a dejar tirado. You cannot live a healthy Christian life thinking that God is just going to cast you away at a moment. Que algún día Dios te va a decir, hasta aquí te aguanté, no más, ya es demasiado. That one day just God is going to say, here it is, that's it. I can't have you no more. Eso se ha logrado por predicaciones donde solo hay juicio. And we've come to this point because there's preachings that only bring judgment. Cuando tú conoces los propósitos de Dios, when you know God's purposes, te llenas de seguridad. You feel security. Cuando los desconoces, te vuelves alguien inestable. When you don't know them, you become someone unstable. Cuando una persona no sabe los planes que Dios tiene, when someone doesn't know the plans that God has, está pensando cómo actuar. He's thinking how to act. Y entonces aparece el deseo de conocer el futuro. And the desire to know the future comes. ¿Por qué la gente quiere conocer el futuro? Why do people want to know the future? Porque aunque tal vez conozcan el versículo, no saben el sentido espiritual que trae. Because they might know the verse, but they probably don't know the significance it has. Yo no sé lo que viene para mi futuro. I don't know what's coming for my future. Tampoco me interesa conocerlo. I don't really care. Pero lo que sí sé es que lo que viene es paz para mi vida. But what I do know is that what comes is peace for my life. Dios está pensando en mí, cuando piensa en mí, piensa en darme paz. God is thinking of me, and when he thinks of me, he thinks of giving me peace. No tener claro esto, if you don't have this clear, es lo que hace que los seres humanos busquen brujos. It's what makes human beings go for witchcraft. Hechiceros. Just wizards. Alguien que les lea en la mano lo que ellos no tienen claro en su espíritu. Someone to read their hands what they don't have clear in their spirit. A otro le leen el chocolate, el café, le leen hasta los ojos. The coffee or the eyes, they read everything. Porque queremos conocer el futuro. Because we want to know the future. Y ese mismo espíritu de deseo de conocer el futuro. And that same spirit of the desire to know the future. Que surge como una actitud de desconfianza a los planes de Dios. That comes in you because of an attitude of distrust in God. Es lo que hace que haya tanto profeta de pacotilla en las iglesias cristianas. It's what makes the churches are filled with false prophets. Alguien diga algo, diga amén, aplauda, diga ya, 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 ya. Cualquier cosa diga, pero diga algo. Say something. Ese aplauso estuvo muy triste. That was a very weak clap. Aplauda con gozo para su Señor.
Cuando una persona manifiesta un don de profecía, when a person manifests a gift of prophecy, todo el mundo se le acerca. Everyone gets close to them. Ora por mí. Pray for me. A ver qué te dice el Señor. What does God tell you about me? Y entonces empezamos a buscar que Dios nos diga algo. And we start seeking for God to tell us something. A mí me ha pasado y también le pasó a Papá Don, contó que le pasó a él. It's happened to me and even Apostle Nahum says that it happened to him. Alguien se acercó y dijo, Papá Nahum, deme una palabra de parte del Señor. Someone came to him and said, Papá Nahum, give me a word from the Lord. Y él le dijo, por supuesto. And he looked at her and he said, Dios te ama, ánimo. God loves you, take courage. Esa es una palabra de parte de Dios. That's a word from God. O sea, es que queremos que Dios nos pinte todo el decorado para no tener que creer en lo que Él dice que va a hacer. We want God to paint everything so that we don't have to pray and believe for what He says He's going to do. Dios se para ante ti y te dice, tengo planes de paz. God stands before you and He says, I have thoughts of peace. Y enseguida le permite al diablo que te demuestre todo lo contrario. And He allows the devil to show you all the opposite. Porque Dios se mueve solo a través de tu fe. Because God moves only through your faith. Y la fe no opera en las circunstancias que te demuestran lo real que es lo que Dios te ha prometido. And faith doesn't operate in the circumstances that show you how true or real is what God has promised. La fe opera en creer lo que no ves. Faith operates in believing what you don't see. Dios nos está anunciando tiempos de paz. God is announcing times of peace. Y quiero enseñarte algo importante sobre esto. I want to teach you something special about this. La paz que Dios anuncia no es una paz resultado del confort. Peace that God gives is not a piece of comfort. No es el resultado de la seguridad humana. It's not a result of human security. La paz que Dios te va a dar no es darte un poder más grande que el de otros seres humanos. The peace that God is going to give you is not to give you more power than someone else. Es una paz nacida del cielo. It's a peace that is born in heaven. Es una paz que genera Dios sobre tu corazón. It's a peace that He generates in your heart. No es que Dios no te vaya a dar el otro estilo de paz. It's not that God is not going to give you the other type of peace. Pero lo que Él quiere asegurarse es que la paz que Él te dé pueda sobrevivir en tiempos donde no hay paz humana. What he wants to make sure is that the peace that he gives you can survive the times where there's no human peace. Es una paz nacida de Dios. It's a peace that is born in God. Y escúchame, tú tienes que conocer eso. And you have to know that. Si hay algo peor que vivir tiempos sin paz. If there's something worse than to live in a time without peace. Si hay algo peor que vivir tiempos de juicio y de abandono. If there is something worse than to live in a time of judgment and loneliness. Si hay algo peor que vivir tiempos de improductividad y de cielos cerrados. Than to live a life without closed heavens and not productivity. Si hay algo peor que esto. If there's something worse than that. Es vivir tiempos de paz y yo no enterarme. It's to live times of peace where you don't even realize that. Es vivir los tiempos de la gloria de Dios y yo no poder descifrar lo que Dios tiene para mi vida. It's to live the times of glory of God and you cannot understand what He has for your life. Escúchame, Maranatha. Listen. Que no nos pase. Let it not happen. Que haya dado Dios los tiempos de gracia y de paz y nosotros no los percibamos. That God has given the times of grace and peace and that we cannot perceive them. Todos conocemos lo que dice la Biblia. We all know what the Bible says. Dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. It says, my people die because they lack knowledge. No es porque le faltó paz. It's not because they lack peace. No es porque le faltó bendición. It's not because they lack blessings. No es porque le faltó la ayuda de Dios. It's not because they lack the help of God. Es porque le faltó conocimiento. It's because they lack knowledge. No pudo conocer el tiempo profético que vivía. They didn't know the prophetic time they were living. No pudo conocer la forma como Dios estaba moviendo en su tiempo. They couldn't know the time where God was moving. Vamos a repasar un poquito este pasaje de Jeremías. ¿Estamos todo bien? We're gonna go through this passage of Jeremiah. Okay, dígale que está a su lado, hoy Dios te está hablando. Say to the person beside, God is speaking to you. Para entender bien ese versículo 11, vamos a mirar el 10. So to understand this verse, we're gonna go back a little bit to verse 10. Jeremías 29:10. Jeremiah 29:10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. For thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good word towards you and cause you to return to this place. El profeta Jeremías está hablando aquí del tiempo de la cautividad en Babilonia. Prophet Jeremiah is talking about the time of captivity in Babylon. Ellos fueron ¿cómo se dice? Esclavizados por Nabucodonosor y fueron 70 años esclavos. They were slaves of the king of Babylon for 70 years.
Pero el centro del mensaje que nos dice Jeremías, but the center of the message of Jeremiah, es que hay un cambio de tiempo. Is that there is a change in time. Diga conmigo, cambio de tiempo. There is a change in time. Llevaban 70 años de esclavitud. 70 years of slavery. Y el profeta se para para decir que vienen cambios de tiempo. And the prophet stands up and says, there's time of change coming. Y es que toda voz profética debe anunciar el cambio de los tiempos. And every prophetic voice should announce the time of change. Toda voz profética debe anunciar la influencia de Dios sobre la tierra en el momento que se vive. Every prophetic voice should announce the movement of God in those times. El pueblo hebreo estaba cautivo. The Hebrew people, they were slaves. Hoy Dios te dice a ti, today God tells you, que hay un cambio de tiempo. There's a change in time. Toda cautividad va a pasar. All captives is gonna pass. Escúchate, Maranata, quiero listen, que lo escuche de parte de Dios. Listen from God. Todo tiempo cambia. Every time changes. Y Dios dice que el tiempo de cautividad termina. And God says that the time to be in a slave, que el tiempo changes, de angustia llega a su fin. That the time of anguish is coming to an end. Todo ciclo de estancamiento llega a su fin, dice Dios. Every cycle of stagnation is coming to an end. Todo ciclo de dolor, de pérdida y de fracaso va a pasar. Every cycle of pain, of loss and unproductivity is going to pass. Porque viene un cambio de tiempo. Because there's a change in time. El cambio de tiempo se encarga de anunciarla a la voz profética de Dios para un lugar. And the prophetic voice is in charge of announcing this change. Quiero diferenciar lo que es la voz profética al profeta. I want to differ what is the prophetic voice. Yo no from the soy prophet. Un profeta. I am not a prophet. Pero soy la voz profética para tu but vida. I am the prophetic voice for your life. Si yo no fuera la voz profética, no tendría razón para predicar ni tu razón para escucharme. If I wasn't the prophetic voice, I shouldn't have a reason to preach and you to listen. Yo he sido profesor de seminario. I have been a teacher of seminary. Allí enseño Biblia. I teach the Bible there. Pero aquí yo no soy un profesor de seminario. But here I'm not a teacher of a seminar. Yo estoy en la obligación de traer la voz profética para tu vida y para tu casa. I am in the obligation of bringing the prophetic voice for you and your house. Y la razón por la que Dios necesita una voz profética, and the reason God needs a prophetic voice, es para comunicarle a su pueblo los cambios de tiempo. Is to communicate his people the change in time. Cuando terminan estados de cautividad y de improductividad para que vengan tiempos de paz. When do states of captivity and slaveness come to an end so that productivity times come. Un creyente que no tiene una voz profética cerca de sí no tiene la determinación de Dios sobre su vida. A believer that doesn't have a prophetic voice upon him doesn't know the designation of God for his life. Podrá tener maestros que le enseñen la escritura pero no la voz directa de Dios para su vida. He can have teachers that teach him the Bible for his life but not the voice of God for his life. Existen tiempos que son dolorosos. There are times that are painful. Que son improductivos. That are of zero production. Esos tiempos hay que vivirlos. You have to live through them. Es parte de la vida cristiana. They're part of a Christian life. La razón es porque en esos tiempos, the reason is because in those times, Dios está formando áreas de tu vida que no las puede formar en tiempos de quietud. God is forming areas in your life that he cannot form in quiet times. Pero Dios quiere que tú te enteres. But God wants you to know que su objetivo no es tenerte en esos tiempos. That his objective is not to have you in those times. Que una vez que se cumplen los objetivos de esos tiempos, Dios te quiere llevar a lo que él desea, paz. That once the objectives of those times are completed, he wants to take you to where he wants to. Vienen, he wants to give you peace. Vienen tiempos de paz para tu he vida. He wants to give you times of peace for your life. ¿Cuánto lo pueden decir? Diga, yo sé. How many can say, I know. Vienen tiempos de paz para mi vida. There are times of peace coming to my life. No, dígalo con fe. Vienen tiempos de paz para mi casa. There are times of peace for my house. Tiempo de paz para mis generaciones. Peace for my generations. Tiempo de paz para los míos. Peace for my own. ¿Cómo termina? How does this end? Un ciclo de aparente improductividad, de sequedado, de cielos cerrados. A cycle of dryness of closed heavens. How does it end? Una buena pregunta. ¿Cómo terminan esos ciclos? It's a good question. How do these cycles end? Ah, que vino un pastor, oró por mí, eso se me fue todo inmediatamente. A pastor came and prayed for me and everything was gone. Dígale que está a su lado, siga jugando así para que vea. Say to the one beside you, keep playing like this. Sí, ya. O sea que Dios va a evitar formarte para que el pastor que vaya le haga el trabajo a él. So you think God is going to stop forming you so that the pastor that comes could do his work. ¿Cuándo cambian los tiempos? When do time change? Los tiempos cambian. They change. Cuando Dios determina. When God determines. Despertar su palabra sobre sus hijos. To awaken his word upon his children. Diga conmigo, despertar la palabra. Say with me, awaken the word. Escúchame, a ti te pueden dar palabra, pero si Dios no despierta esa palabra sobre ti, no produce el fruto. You could be given a word, but if God doesn't awaken that word in you, you will have no fruit. Los cambios de tu vida no vienen porque te ganes la lotería. Changes in your life won't come because you win the lottery. La lotería que tú te tienes que ganar es que Dios despierte su palabra en ti.
The lottery that you have to win is for God to awaken His word in you. Necesitamos ser una generación que despierta la palabra. We need to be a generation that awakens the word. Y si la Biblia dice que la palabra despierta, and if the Bible says that the word awakens, indudablemente está aceptando que la palabra se duerme. Without a doubt, it's accepting that the word also sleeps. Pueden haber cristianos con una palabra dormida y otros con una palabra despierta. There could be Christians with a word that is awakening and a word that is sleeping. Leamos otra vez el 29:10. Let's read again Jeremiah 29:10. Escúchelo. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. And it says, for thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good word towards you and cause you to return to this place. Entendemos entonces que los tiempos difíciles, so we understand that the hard times, obedecen a una palabra que está dormida en tu corazón. They obey to a word that is sleeping in your heart. Pero el cambio se produce cuando Dios despierta esa palabra. But the change occurs when the word is awakened. Todo ciclo infructuoso en tu vida termina cuando Dios despierta la palabra. Every unfruitful cycle life ends when God awakens the word. Cuando la palabra se despierta, se desbloquea tu corazón para entender el corazón de Dios. When the word is awakened, your heart is unblocked to understand the word of God. A partir del despertar de la palabra, tú aprendes a recibir. Once you awaken that word, you learn how to receive. A entender, to understand, y a poner por obra la palabra. To put that word into words. Hay un principio que es muy revelador para nosotros hoy. It is a very revealing principle for us today. La palabra de Dios se duerme. The word of God sleeps. Diga que está a su lado. La palabra de Dios se duerme. The word of God falls asleep. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que la palabra se te predica, pero pierde el objetivo que quiere cumplir. That the word is preached to you, but it loses the objective that it wants to fulfill. No se cumple el objetivo para lo cual Dios le envió. The objective for which God sent that word is not fulfilled. Aunque esa palabra se te predique. Even though that word is preached to you. Aunque tú la escuches. Even you hear it. Aunque tú la aprendas. Even you learn it. No trae fruto a tu vida. It doesn't bring fruit to your life. Porque la palabra está dormida. Because the word is asleep. Una pregunta. Question. A ver. ¿A qué horas te dormiste anoche? What time did you fall asleep last night? ¿Alguien sabe a qué horas exactas se durmió? Does anybody know the exact minute they fall asleep? Uno no sabe a qué hora se duerme. You don't know what time you fall asleep. Usted se acuesta y mira el reloj. Or you lay down and you look at the watch. 11:02. 11:02. 11:03. 11:03. 11:04. 11:04. Dos palitos y cinco. Two sticks and a five. Se durmió. Then you fall asleep. Porque cuando ya se duerme no alcanzó a ver a qué hora se durmió. Because when you fall asleep, you couldn't even see what time it was. Nadie sabe a qué hora se duerme. Nobody knows. Tú no sabes a qué hora se dormiste anoche. You don't know what time you fall asleep last night. Así mismo es la palabra que te ha sido dada. It's the same thing with the word that has been given to you. Sin tú saber cómo ella termina dormida. Without you knowing how the word ends up sleeping. No sabes el momento, pero se te durmió. You don't know the moment, but it fell asleep. Aunque está en tu mente. Even though it's in your mind. Aunque la tienes resaltada en tu tablet y en tu Biblia de papel. It might be highlighted in your Bible or in your Bible. Aunque tienes los versículos pegados en tu casa y en tu carro. Or you have the verses stuck in your walls on your car. No opera nada en ti. It's not operated in you. En verdad no te sirve para nada. It's good for nothing. Está dormida. It's asleep. En estos casos en que la palabra se te duerme. And in these cases where the word is asleep, se reconoce que está dormida en ti porque hay apatía hacia la Biblia. You recognize that it's asleep in you because there is an dislike of the Bible. Hay desmotivación hacia lo espiritual. There is lack of motivation for the spiritual. Y sobre todo hay una característica en quien tiene dormida la palabra. And above all, there is a characteristic on this. Hay una desmotivación a la revelación de Dios. There is a lack of motivation to the revelation of God. Usted les puede dar verdades espirituales grandiosas y es como si le hubieran dado un chiste de condorito. You could give them really special revelations of God and it's like they just tell a joke, a bad joke. Porque dejaste dormir la palabra. Because you let the word fall asleep. Cuando tú tienes la palabra despierta en ti. When you obtain it, the word se para una persona a predicar. Speak foolishness. Pero las dice llena del Espíritu. But if he says them full of the Spirit. El que tiene despierta la palabra le saca a esa persona que no sabe teología verdades espirituales.
truths that might not be theological. Estamos hablando de cuando la palabra se duerme. Dígale al que está a su lado, ¿se te durmió la palabra? So we're speaking about when the word falls asleep. Okay. ¿Qué ocurre al dormir? So what happens when you sleep? ¿Qué pasa cuando se duerme alguien? What happens when someone sleep? Voy a darles algunas características de cuando una persona se duerme y cómo se aplica eso a la palabra. So I'm going to give you some characteristics. Cuando la palabra se duerme en alguien, when the word is asleep in someone, lo que ocurre es una desconexión con Dios. It's a disconnection from God. Cuando tú te duermes, when you fall asleep, tú podrías definir tu sueño como una desconexión de la realidad. You could define that sleep as a disconnection from the truth. La realidad sigue pasando. Reality still goes on. Pero tú estás dormido. But you're asleep. Mi perro a veces me da regalos en la mañana. My dog sometimes. Algo en el piso. But sometimes I wake up and I se see orinó. Something on the floor. He took a pee. Yo no lo vi. I didn't see it. Porque yo estaba durmiendo. Because I was sleeping. Él aprovecha mi desconexión para orinarse al pie de mi escritorio. He takes advantage of my disconnection to pee right beside my desk. Me imagino que una forma de decir esto es mío. Mi papá no puede decir que esa es su casa. Yo también vivo. It's okay. A way to say, you know, this. Dormido está desconectado de lo que está pasando. When you're asleep, you're disconnected from everything that is happening. Es por eso que los ladrones aprovechan que tú estás desconectado para entrar y saquearte la casa. That's why thieves take advantage of you sleeping and they steal everything from you. Cuando la palabra se te duerme, when the word is asleep, ¿qué está pasando? You don't really know what's happening. Tú solo entiendes lo que estás viendo despierto. Cuando estás dormido, no te das cuenta de nada. You only understand what you are seeing when you're awake. When you're sleeping, pero te podría pasar anything, but it could happen, como me pasa a mí. Like happens to me. Que cuando yo me levanto y bajo desde el segundo piso, that when I wake up and I go downstairs, prendo, I turn it on, y reviso qué. Be careful. Porque así a ti se te puede dormir la palabra. Because if the word is falling asleep, y cuando te des cuenta es porque pisaste donde no debiste pisar. And when you realize it's because you stepped dedito así, dedito somewhere así, that you didn't have to step on. Y vas a decir, pero ¿por qué a mí? And then you'll say, but why me? Y el cielo dice, por dormido. And the heaven will say, because you're a sleepyhead. Ajenos a lo que ocurre a nuestro alrededor. That we're not realizing what is happening. Cuando la palabra se te duerme, tú no sabes lo que está pasando proféticamente en torno a tu vida. When the world your children. O sea, el diablo metiéndole droga a un hijo y la persona, aleluya, gloria a Dios, voy a orar. So the devil is just putting drugs into con el pastor Rubén. And you're saying, hallelujah, ahí está el Facebook, traigamos café, Facebook buñuelos. Here. I'm gonna bring coffee, sí, I'm gonna como bring el pastor snacks. Hace, yo también hago así. Sí. Like the pastor does, I'm gonna do. Pero la palabra está dormida. But the word is asleep. Si la palabra se despertara, if the word will be awakened, te darías cuenta que un amigo le está ofreciendo droga a tus hijos. You will realize that one of his friends y podrías tomar drugs, acciones sobre esa circunstancia. In that circumstance. Ahora, cuando uno se duerme, when you fall asleep, definitivamente descansa. You take a rest. Sobre todo si duerme bien. If you sleep good, you rest. Si no tiene un hijo de 9 meses o de 10 meses molestando toda la noche, uno duerme bien. If you don't have a son of 10 months, you sleep good. ¿Cuánto descansan cuando se acuestan a dormir? How many of you rest when you fall asleep? ¿Usted sabe cuánto invierte la ciencia de este país en colchones? You know how much the science of this country invests in mattresses? Porque la gente necesita dormir bien. Because people need para poder to sleep trabajar good bien. So that they can work good. Cuando tú entras en este sueño de la palabra, when you enter in this sleepness of the word, te metes en un descanso espiritual. You enter this spiritual rest. Te habitúas al confort. You get accustomed to comfort. Ese sueño de la palabra te roba tu liderazgo. That sleepness of the word takes away your leadership. Desactiva la capacidad liberadora que hay en ti. It deactivates the freer capacity that there is in you. Te vuelves alguien que aunque tiene a Jesús no le opera para nada en beneficio de los que le rodean. You become someone that even though you may have Jesus, it doesn't help anyone around you. Porque entraste al descanso. Because you entered this rest. Te dormiste. You fell asleep. La palabra se durmió en ti. The word is asleep in you. Y entonces solo piensas en lo cómodo. And then you only think about the comfort. Y allí, en ese deseo de comodidad, and in that desire of comfortness, dejarás de servir al reino de los cielos. You will stop serving the kingdom of God. Y a cambio del servicio,
And in exchange, aprenderás a desarrollar todo tipo de excusas. You will learn to develop all excuses. Para demostrarte a ti mismo y a Dios que es justo que sigas dormido. To prove to yourself and everyone else and God that it is fair for you to keep sleeping. Cuando la palabra está dormida en alguien, no ve cómo hacer ni cómo servir. When the word is asleep in someone, they don't see how to do it, how to serve. Ese sueño te mete en un descanso que te penetra en una decadencia espiritual continua. That sleep just puts you in a spiritual decay that is continuous. Diga que está a su lado así, dígale. Despierte pues. Say to the one beside you, wake up. Dígale, despierte pues. Wake up. Las personas que no tienen tiempo para servir al reino de los cielos. People that don't have time to serve the kingdom of God. Es sencillamente porque la palabra está dormida en ellos. It's simply because the word is asleep. No les está produciendo el fruto. It's not producing any fruit. Hay otra característica que tiene el sueño. There's another characteristic that sleep. Dormir es como entrar en lo que llaman en un invernadero. To sleep is like to go into hibernation. ¿Ustedes han visto lo que pasa en los computadores cuando uno los deja desactivos por un tiempo? Have you seen what happens with the computers when you don't touch them for a bit? Y él entra como en un invernadero, ¿no? And they enter into this hibernation. Se apaga la pantalla. The screen goes off. Se desactiva casi todo el equipo. Everything is deactivated. Sigue prendido. Still on. Sigue trabajando. Still working. Pero a mínima fuerza. But with the minimum strength. Es para economizar energía. Just to save energy. Es para economizar todos los sistemas de tu computador. To save the system of your computer. Pero así como le ocurre al computador. But just like it happens. Te pasa a ti cuando duerme la palabra en ti. To the PC, it happens to you when you sleep. Es un estado donde tú terminas where you are done. Hibernando. Hibernating. Trabajando a lo mínimo. Working at the minimum. Y allí caes en la religiosidad de sobrevivir espiritualmente. And then you fall into the religiousness of surviving spiritually. Si hay algo que ocurre más comúnmente cuando alguien duerme, if there's something that happens more common when someone's sleeping, es que sueña. Is that they dream. ¿Cuántos sueñan bastante aquí? A ver, how many cuando están dormidos. Dream? ¿Cuántos sueñan? ¿No sueñan casi? Dream? Nobody knows. Wow, dreams? Yo sueño mucho. I dream a lot. Y sueño unas cosas muy ilógicas. I dream some illogical things. Las cosas rarísimas, ¿no? Some weird things. Pero sueña uno dormido. But you dream when you're asleep. El peligro es cuando usted sueña despierto, ahí sí va grave. The danger is when you're dreaming when you're awake. Generalmente cuando estamos dormidos soñamos cosas ilógicas. Generally when we're asleep we dream these illogical things. Y muchas veces se convierten en pesadillas. And many times they become nightmares. Terribles pesadillas. Horrible nightmares. No sé si a usted le ha pasado. I don't know if it has happened. Yo he terminado muchas veces en la noche llorando dentro del sueño. It is so real what I'm living. Que pienso que el peligro está ahí, que es verdad. That I believe that the danger is there, that y no sé, true. A usted tiene que haberle pasado. Or even in the same dream. Caigo en cuenta que estoy soñando. I realize that y viene una felicidad maravillosa de que no sea verdad lo que yo estoy viviendo. There is a marvelous joy that is not true what I'm living. Cuando la palabra se duerme, entras en un estado de posibles sueños y pesadillas. When the word is asleep, you enter in a state of dreams and nightmares. Una persona a la cual duerme la palabra se hace especialista en sueños y pesadillas. A person in which the word is asleep, they become specialized in dreams and nightmares. Sueños y pesadillas de las cuales no sabe cómo despertar. Dreams and nightmares that they don't know how to wake up from. Y dedicas toda tu fuerza para lidiar con asuntos que no son reales. And you dedicate all your strength to deal with things that are not real. El diablo va a poner pesadillas y sueños a tu lado para que pienses que es la realidad. The devil will put dreams and nightmares so that you think it's reality. Tú no puedes ignorar. You can't ignore. Tampoco que cuando estás dormido. That when you're sleeping. De los que están aquí que roncan. There are many here that snore. ¿Por qué yo digo que yo no ronco? Why do I say that I don't? Porque yo una noche me quedé toda la noche vigilándome y no ronqué. Because one day I was one night I was awake the whole night and I didn't snore. Aunque no faltan las lenguas malignas que tratan de dañarme el testimonio. But there are some weird tongues that just want to ruin my testimony. ¿Alguna vez tuvimos un retiro con hombres? We had a retirement with men. Wow, eso parecía una carrera de camiones. That seemed like a tractor race. Eso eran camiones, pero eso grande, eso traqueteaba todo eso. Este es el espíritu, no es este que está roncando. A huge truck just running and it was shaking. It's like the spirit, no, it's this one that's snoring. Y el uno ronca, el otro le contesta. One snoring and the other one answers. Okay, eso es cuando está dormido. That's when you're sleeping. Eso también tiene su aplicación espiritual. But that has its spiritual application.
Uno ronca cuando tiene problemas de respiración en medio de la noche. You snore when you have breathing problems in the middle of the night. Hay muchos que solo hacen que roncar espiritualmente. There are some that just snore spiritually speaking. Y es porque no respiran bien. And it's because they're not breathing properly. No hay un contacto constante con el Espíritu de Dios. There is not a contact constant. El aire del cielo, el viento no les entra bien. The air of heaven is not coming through. Y hasta para hablar la palabra, en vez de hablarla, la roncan. And even to speak the word, instead of speaking the word, they just snore the word. ¿Hay algunos tan descarajos? There's some people that are so que está much, el Espíritu Santo moviéndose. That the Holy Spirit is moving. Y le dicen a la esposa, no, despierte. They tell the wife, don't wake me up, don't wake me up. Porque están dormidos. Because they're asleep. Diga que está a su lado, despierta pequeño. Say to the one beside you, wake up, little one. Escúchame. Listen. Pastor, ¿pero qué es eso del ronquido, hombre? Pastor, but what is this about snoring? Todas las frases religiosas carentes de espiritualidad. All religious phrases that are lacking spirituality. Chicles religiosos que aprendemos. Just this clichés that cliché, we learn. Perdón, religiosos que aprendemos. This religious cliché that we learn. Aleluya. Hallelujah. Hay poder en mi Cristo. There's power in Jesus. Te bendigo. I bless you. Hay gloria para ti. There's glory for Santo you. Es su nombre. Holy his name. Si no tiene vida espiritual, está roncando, viejo. If there's not a spiritual life in it, you're just snoring. Eso es un ronquido, un problema espiritual que tienes y se manifiesta así. That's a spiritual problem that you have and it's manifested this way. Claro, él trata de explicar que es muy espiritual. No, estás enfermo. No estás conectado con el aire del cielo, viejo. He tries to explain that he's very spiritual, but no, he's sick. He's not connected with the air of heaven. Efesios 5:13-17. Ephesians 5:13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. But all things that are exposed are made manifest by the light, for whatever makes manifest is light. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Therefore he says, awake you who sleep, arise from the dead and Christ will give you light. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como sabios, sino no como necios, perdón, sino como sabios. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Redeeming the time because the days are evil. Y escucha. Listen. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Tú necesitas asegurarte que estás despierto. You need to make sure that you are awake. Que la palabra se ha despertado en tu vida. That the word has been awakened in your life. ¿Cuántos desean que esa palabra se despierte en su vida? How many of you desire that word to be awakened in your life? Voy a contarles un poquito de qué es el despertar de la palabra. I will tell you what the awakening of the word is. Estamos hablando de que Dios tiene planes de paz. We're speaking that God has plans of peace. Esos planes se realizan cuando la palabra se despierta en ti. Those plans are realized when the word is awakened in you. Hemos visto las características de cuando la palabra se duerme. We've seen characteristics of when the word. Ahora hablemos de cuando la palabra despierta. I will talk when the word is awakened. En Jeremías 29 versículos 11 al 14. Jeremiah 29, 11 to 14 says, empezamos con el que ya leímos. We're going to start with the one we Yo read. Sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. La primer característica de cuando la palabra se despierta en ti. The first characteristic when the word is awakened in you. Es que al despertarse la palabra se produce un cambio. It's not in your heart. En el de Dios. It's in God's heart. El corazón de Dios también cambia. The heart of God changes. Proceso de conocerlo a él cambia su corazón respecto a nosotros. But with respect to our processes in knowing him, his heart changes towards us. Hay asuntos que nunca van a cambiar. There are things that will never él change. Es amor, eso nunca va a cambiar. He is love, he will never change. Él es misericordioso, that. Eso nunca va a cambiar. He is merciful, that will never change. Pero la actitud de Dios hacia un ser humano está muy ligada a la actitud del ser humano con Dios. But the attitude of God towards a human being is very attached to the attitude of that human being towards him. Cuando la palabra despierta, when the word is awakened,
Ponte Dios una actitud de paz y de benevolencia hacia aquellos con los que está tratando en el pacto. So that an attitude of mercy and a benevolence is coming to his heart, to the one that he's trying. Y escúchame esto, quiero que lo entiendas. And I want you to understand this. Tu tiempo de restauración se desencadena en un cambio del corazón de Dios por ti. Your time of restoration is unleashed in a time of change on God's heart towards you. Es por eso que todo depende de Jesús. It all depends on Jesus. Porque el sacrificio de Jesús lo primero que hace no es cambiarte a ti, sino cambiar el corazón de Dios hacia ti. Because Jesus' sacrifice, the first thing he does is not change your heart, but change God's heart towards you. Y yo estoy anunciando proféticamente que el corazón de Dios ha cambiado respecto a esta generación en Canadá. God's heart has changed towards this generation in Canada. Dios trae tiempos de bendición porque el corazón de Dios ha decidido darnos de su gracia. God has bring times of blessings because his heart has decided to give abundance. Como tu cambio y tu bendición parte del corazón de Dios. Just like your change and your blessing comes from the change of heart, God's heart. Menospreciar este tiempo es despreciar los sentimientos que Dios tiene por ti. To appreciate this time is to appreciate the changes and the thoughts that God has for you. Tener en poco lo que Dios quiere hacer contigo y abandonarlo es decirle, a mí no me importa lo que tú sientas en tu corazón. To have in little what God thinks of you and what he wants to do with you is to say, I don't care what you want to do and what you have in your heart. Así que eso es lo primero que debes saber. So this is the first thing that you should know. Todos estamos esperando que un avivamiento parta de mi corazón. We're all waiting for a revival to happen from our heart. Parte del corazón de Dios. But it comes from God's heart. No es del que quiere y del que corra, sino del que él tenga misericordia. It's not from the one that wants or the one that runs, but the one that he has mercy of. Y hay gente mejor que nosotros que ha hecho la obra aquí en Canadá por muchos siglos. And there is people better than us that have done the work in this country for many years. No somos los mejores de la clase. We're not the best. Pero él quiso. But he pleased. En su corazón deseó. In his heart, he desired. Darnos a nosotros lo que le negó a otros. To give us what he denied to others. ¿Por qué? Why? Cuando nos encontremos con él le pregunta. When we are face to yo face no sé darle him, respuesta. We'll ask him because no I don't sé know darle the respuesta. I don't know it. Versículo 12. Verse 12 says. Estamos hablando del despertar. We're talking about the awakening. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Then you will call upon me and go and pray to me and I will listen to you. El despertar de la palabra de Dios restablece la relación íntima entre Dios y los hombres. The awakening of the word of God reestablishes the intimacy relationship of man with him. Cuando la palabra se despierta se genera una relación íntima. When the word is awakened, an intimacy is generated. Viene al corazón del hombre un deseo de buscar a Dios. A desire of seeking of God comes to the man's heart. Un deseo que también va a tener el otro deseo de la carne de no hacerlo. A desire that is attached to the desire of the flesh of not to do it. Pero habrá algo adentro que le dice, búscalo. But there is something inside of you that says, seek for him. Y cuando el hombre lo busca, Dios va a responder en esos and tiempos. When the man seeks for him, God will answer in those times. Allí habla del proceso de intimidad. And it talks about the process of intimacy. ¿Estamos todos enchufados o qué? Are we all connected? Sí, ¿alguno está dormido? No. Someone okay. Sleeping? ¿Cuál es el proceso de intimidad? What is the process of intimacy? Primero me invocaréis. First you will invoke me. Eso significa. It means que voy a ver a Dios como mi primera y única salida para mi dificultad. You will see God as your first and only answer to lo voy a invocar. You will invoke him. Eres tú el único que me puede ayudar. You are the only one that can help. Después me. Dice vendréis. After it says you will come. Cuando dice vendréis es ir a un lugar donde él está. And this is to go to a place where he's at. Eso habla de congregarse. It talks about congregating. Eso habla de ir a buscar la visión colectiva donde yo soy parte de un sueño colectivo de Dios. It talks about looking for that collective vision where you are a part of this vision for God. Es por eso que dejar de congregarnos es dejar por algún momento que la palabra vendréis. You will come. Y después dice oraréis. And then you will pray. Porque hay gente que viene a la iglesia pero no ora. Because there's people that come to church but don't pray. Sobre todo los que llegan después de las 11:30. Ay. Especially the ones that come after 11:30. Se necesita orar. You need to pray. Es una necesidad para tu vida. It is a need for your life. O sea, si tú crees en lo que está diciendo la Biblia para ti, tú tienes que orar. If you believe what the Bible is saying about you, you estar have to pray. Con tu papá. Be with your father and ask him to help you. Es una necesidad, no es una opción. It is a need, it's not an option. En la oración corporativa, tus problemas se hacen problemas de Dios. In the prayer that is with all the church, your problems become God's problems. Y juntos nos movemos en los propósitos de Dios. And we all together move in the purpose of God.
Estamos hablando de qué ocurre cuando la palabra despierta. So what happens when the word awakens? Versículo 13. Verse 13 says, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. And you will seek me and find me when you search me with all your heart. Cuando se despierta la palabra en ti, when the word is awakened in you, se establece una comunión íntima con Dios. An intimate communion is established with God. Pero una comunión íntima sincera. But a sincere one. Si hay algo que Dios pide, hay gente que tiene comunión íntima con Dios, pero no son sinceros. Llegan a orar. They go and they pray. Padre, te alabo. Father, I praise. Padre, te bendigo. Father, I bless. Dios you. Del cielo y la tierra. God of heavens and earth. La gloria te pertenece. Glory belongs to you. Te exalto, Dios eterno. I exalt you, eternal God. No está diciendo nada lo que siente. Not saying anything. Dios necesita que haya sinceridad. God needs for there to be sincerity. Es mejor llegar. It's better to come y decirle, la embarré. God, I messed up. Te fallé. I failed you. Pero aquí estoy buscando tu ayuda. But here I am, seeking for your help. Tal vez al siguiente domingo. Maybe the next Sunday vas a llegar y le vas a decir, and you will say, hoy estoy feliz. Today I'm happy. Me abriste la puerta para ese empleo. You have opened the door for te agradezco. That job. I thank you. Al siguiente domingo tal vez vas a venir. Next Sunday, maybe you will come. No sé ni para dónde voy. I don't even know pero aquí estoy delante de ti. But here I am before es you. Esa relación that's sincera. La que despierta la palabra en ti. The one that awakens the word y hace in you. Que lo que un hombre trabaje toda una semana para traer como palabra sea tu necesidad. El problema no es lo que el hombre predique, el problema problem, es el corazón dormido que está allá. The problem is not what the man preaches, the problem is the heart that is asleep. Y voy a hacerles claro. And I'm gonna be clear. Sé de pastores que predican palabra demasiado light. I know of pastors that preach a lie word. Pero sus iglesias crecen en fe. But the churches grow in faith. Porque tiene más fe la gente que escucha que el que predica aquí. Because the people that listens have more faith than porque the one está that is despierta preaching. La palabra. Because the word is awakened. Porque hay gente con hambre. Because there is people that porque are hay gente que se viene y dice, Señor, respóndeme. Because there is people that come Señor, and say, arregla answer, mi vida. Fix my life. Señor, dame una solución. Give me a solution. Y se para el que va a predicar aquí no sabe ni qué predicar. The one that stands here doesn't pero even know cuando what dice to preach. Cualquier tontería el Espíritu responde a la fe que está allá sentado. Any foolishness, the Spirit answers to the faith of the one sitting. También puede pasar al revés. And it can happen the opposite. Que el que esté aquí that the one that is here tenga la palabra profética para tu vida. Has the word, the prophetic word for your life. Y tu actitud la deseche. And your attitude just gets rid of it. Estaría desechando la única opción para que Dios cumpla propósitos en tu vida. You'll be casting out the word of God and the solution that God has for your life. Diga que está a su lado. Say to the one beside you. Ten cuidado. Be careful. Esa intimidad con Dios that intimacy with God, se desencadena por una búsqueda sincera. It is unleashed because of a sincere sickness. Libre de toda religiosidad. Free of all religion. Es una relación que abre el camino. It's a relationship that opens up the way para hablar con Dios de tu realidad. To talk about God, to talk to God about your reality. Dios no quiere que tú le cuentes historias bonitas. God doesn't want you to tell him pretty stories. Dios quiere que le cuentes tu historia. God wants you to tell him your story. Él te ama. He loves you. Él ya sabe lo que estás viviendo. He knows what you're going through. Pero cuando tú se lo dices a él, but when you tell him, va a haber liberación en tu alma. Your soul will be free. Y la relación con Él va a traer la respuesta de Dios para tu vida. The relationship with him will bring the answers for your life. Es por eso que yo puedo decir hoy con toda seguridad so I can say today que la religiosidad es un instrumento de Satanás that religiousness is an instrument of the devil para dormir la palabra de Dios en la gente. To make the word in the people fall asleep e impedir con ello que la gloria caiga sobre esas vidas. And for the glory to be blocked gente religiosa. Religious people. Algunos hasta son le hacen barra al pastor. Some are even cheering the pastor. Hace años nos pasó en el otro local. It happened years ago. Invité a un pastor por asuntos humanos, lo invité para que estuviera con nosotros y vino con un grupo de su iglesia. I invited this pastor for human reasons and he was with the group of his church. Ese man venía era con tribuna propia. He came with his barra. Own his own, el hombre se paró base, y dijo up, bendiciones and he said, blessings. Y todos los que vinieron con aleluya santo and the ones that came with him, hallelujah, holy. Un placer estar aquí, gloria a Dios. It's a pleasure to be here, praise God. Esos maestros no dejaron oír nada de lo que iban predicado, hermano. They didn't allow us to hear anything he preached. Ahora no es porque griten. It's not because they yell. Es porque se veía que era prefabricado. It's because you can tell it was already planned. La palabra del man era super seca. The word of this man eso parecía usted comiendo polvo. It was like you were eating dust.
Pero la gente quería darle, crear un ambiente ficticio de espiritualidad. But these people wanted to create a fictitious spiritual ambiente. Yo soy muy gritón cuando escucho un predicador. I yell a lot when I hear a preacher. Yo vivo la palabra, ¿sabe por qué? Porque la tengo despierta. I live the word, you know why? Because it is awakening. Yo no me siento a ver qué van a decir, no, que yo estoy en la jugada, ¿qué viene para mí? I just see what's coming for me. Y hay pastores, hay predicadores que han venido aquí y me han dicho en la intimidad. And there's pastors that have come here and have told me in the intimacy. ¿Tú por qué oyéndolo a uno te pones hasta llorar ahí sentado? Why, when you're sitting there listening to me, I don't even cry? Porque yo no estoy oyendo a vos, yo estoy oyendo a Dios. Yo estoy, ¿qué me está diciendo Dios a mí? I'm not listening to you, I'm listening to God to see what he says. Porque un Dios vivo da palabra viva. Because a God that is alive gives a word that is alive. Ahora, el que está vivo recibe esa palabra viva. El que está muerto le puede Dios salir y aparecerse y cree que es un fantasma. Now the one that is alive receives that word that is alive. The one that is dead may think it's a ghost. Versículo 14. Verse 14 says, seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. I will be found by you, says the Lord, and I will bring you back from your captivity. I will gather you from all the nations and from all the places. Escúchame. Where I have driven you, says the Lord, and I will bring you to the place from which I caused you to be carried away captive. El despertar de la palabra trae liberación. The awakening of the word brings freedom. Cuando la palabra se te es revelada, se rompen cadenas. When the word is revealed to you, chains are broken. Dice allí también que se genera unidad. It says that unity is generated. Las iglesias que están divididas en conceptos es porque tienen un montón de dormilones en la palabra que no saben cómo unirse. Churches that are divided in concept is because they have a bunch of sleepyheads in the word that don't know how to unite. Solo cuando se rompen esas cadenas y se genera una unidad espiritual, el propósito de Dios se cumple sobre todos. Only when these chains are broken and a spiritual unity is generated, the purpose of God will fulfill. Cuando la palabra se despierta en ti, se desencadena no solo tu estado, sino la restitución de Dios para tu vida. When the word of God is awakening you, your state is unleashed and the restitution for your life also. Dios se encarga de quitar a Nabucodonosor y te posiciona como un hijo de Dios. God is taking care of removing the king of Babylon and put you as a first person. Cuando la palabra se despierta, viene la herencia y viene la influencia para ti de parte de Dios. When the word is awakened, the heritage comes and the influence from God comes in your life. El despertar de la palabra en tu corazón hará que Faraón termine muerto en su propio mar. The awakening of the word in your heart ends up Pharaoh dead in his own sea. Cuando la palabra se despierta en ti, tu futuro es tu tierra prometida. When the word is awakening you, your future is your promised land. Y termino con esta última parte de Isaías. And I finish with this last part of Isaiah. Y esto es profético, Maranatha. This is prophetic. Yo declaro de parte de Dios. I declare from God. Como voz profética de este púlpito. As a prophetic voice in this pulpit. Que estamos viviendo tiempos donde la palabra se ha despertado sobre sus vidas. We are living words. Times where the word has been awakened in your life. Yo no sé si usted lo entiende o no, pero es la realidad espiritual. I don't know if you understand it or not, but it's the spiritual reality. Voy a ser cruel pero directo. I'm gonna be cruel, but I'm gonna be no direct. Sé si a usted le importa o no le importa, pero Dios está haciendo algo aquí. I don't know if you care or you don't care, but God is doing something here. Isaías 44. Isaiah 44. Versículo 24 al 26. Verse 24 to 26. Así dice Jehová tu redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo. Que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. This is what the Lord says, your Redeemer and your Creator. I am the Lord who made all things. I alone stretched out the heavens. Who was with me when I made the earth? 25. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. I expose the false prophets as liars and make the fools of fortune tellers. I cause the wise to give a bad advice, thus proving them to be fools. Escúchame lo que dice Dios. This is what God says. Los tiempos de tu vida y de tus generaciones. The times of your life and your generations. Son determinadas por Dios. Are determined by God. Dios está deshaciendo las señales de los adivinos. God is destroying the signals of the fortune tellers. No hablo de los adivinos brujos solamente. And I'm not talking about witchcraft only. Hablo de los que te profetizan miedo. I'm talking about the ones that prophesy. Dios está parando al frente. God is stepping up in front. Para decir a ver quién tiene razón, si el que te profetiza miedo o el que te dice que tengo planes de paz para tu vida. To see who is right, the one that prophesies
fear or the one that prophesies that he has planned for your life. Y yo te digo, hay momentos and I tell you, there is times en que Dios habla a su pueblo con seriedad where God speaks to his people sobre all juicio. Seriousness about judgment. Yo sé eso. I know that. Pero yo quiero darte la visión profética para tu vida, tú verás si la recibes o no. But I want to give you the prophetic vision for your life. It's up to you if you receive it or not. Este es un tiempo donde Dios quiere levantar tu vida. There is a time, this is a time where God wants to lift your life up. Llevarnos a otra dimensión. Take us to another dimension. No es solo por ti o por mí. It's not because of you or because of es me. Por la oración de mucha gente que por años ha clamado por una respuesta para Canadá. It's because of the prayer that many people have made for an answer to Canada. Usted y yo somos la respuesta de Dios a mucha oración. You and I are the answer of God to many prayers. A mucha gente que llegó de otros países cargados de fe. To many people that came from other countries loaded with faith. Algunos se murieron en iglesias hispanas llenas de parásitos espirituales. Some died in Hispanic churches full of parasites. Otros se tuvieron que ir a iglesias canadienses a escuchar al menos mejor música y menos chisme. Others had to go to Canadian churches at least to hear better music and less gossip. Pero mucha gente but many people, perdió sus sueños espirituales al venirse acá. They lost the spiritual dreams when they came pero hay here. Gente but there is people que por años ha estado orando. That have been praying for years. Padre, trae algo sobre Canadá. Father, bring something upon Padre, Canada. Abre los cielos sobre Canadá. Father, open the heavens upon Canada. Y sabe, ahí es donde yo me siento profundamente responsable con and mi this vida. Is where I feel deeply responsible porque with no my es life. Mi ministerio ni mi decisión. Because it's not my ministry or my decision. Es que Dios decidió usarme a mí para el clamor de mucha gente. It's that God decided to use me for the crying of many people. Y no hablo de mí como pastor. And I'm not talking about me es as sobre a pastor. Tu vida que estoy hablando. It's upon your life that Dios I'm talking. Pensó en ti. God thought of you. ¿Cuánta gente ha venido a este país por años? How many people have come here for years? Pero ahora Dios está trayendo la gente adecuada de ser tú. But now God is bringing the right people and that is you. Es tu tiempo profético it para ser usado por Dios. To be used by God. Dios te va a dar a ti espiritualmente lo que otros desecharon por hacer dinero. God will give you spiritually what others disregarded for making money. Versículo 26. Verse 26. Yo, dice Dios, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. But I carry out my predictions of my prophets. By them I say to Jerusalem, people will live here again, and to the towns of Judah, you will be rebuilt, and I will restore all your ruins. Escucha esto, quiero que abras el entendimiento. I want you to open up your understanding. Esto te va a golpear lo que has aprendido religiosamente, pero es la clave para que puedas entender lo que Dios hace contigo. This is going to hit what you have learned religiously, but it's the key. El mecanismo de Dios para darte esos sueños de paz the mechanism of God for give you those thoughts of peace es despertar en su siervo la palabra. Is to awaken in his servant the word. Allí la palabra que se predica entonces the word that is preached, no es el conocimiento de un hombre is not the knowledge of a man, sino que convierte al hombre de Dios en la voz profética para tu vida. But he makes the word of the man of God in a prophetic voice for your life. Hasta que tú no entiendas la seriedad de lo que Dios está haciendo con lo que se está predicando, no podrá activarse en ti ese futuro de paz. Until you don't understand the seriousness of the word that is being preached here, that future of peace will not be activated. No estoy diciendo que yo me convierta en el profeta para ustedes, no soy profeta. I'm not saying I will become a prophet for you because I'm not. Pero tengo que ser la voz profética para su vida o si no estamos perdiendo el tiempo aquí. I have to be the prophetic voice for your life because if not we're just wasting our time. ¿Cómo me convierto yo en la voz profética para tu vida? How do I become the prophetic voice? Dios despierta su palabra en mí. God awakens his word in me. Me impide hasta dormir. He doesn't allow me to sleep many times. De un mensaje me saca 10. From one message he gives me 10. Tengo un listado que ya sobrepasó los 100 mensajes futuros. I have a list that is over 100 messages in the future. Y dije, tengo tantas que voy a empezar a meter los futuros dentro del 2018. And I have so many that I say I'm going to put some in 2018. Y ya tenga cerca de 20 para el 2018, and aparte have, de los 100. I have around 20 for 2018, apart from those 100. Yo a veces le digo a Angie. And I tell to my wife sometimes. Le digo, ¿qué era que pasa? ¿Cómo me sale palabra por boca y nariz, hermano? Yo no sé de dónde me salen todas estas cosas. I don't know what's happening that I get so much word. Dios despierta la palabra en su siervo. God is awakening the word in me. Para poder hacer lo que tiene que hacer con su pueblo. So that he could do what he wants to do with his people. Y escúchame esto que lo dice la palabra y quiero que tú lo aprendas. And I want you to learn this that the word says. Dios despierta la palabra en su siervo. God awakens the word in his servant. Pero escúchame esta frase. But listen. Dice. It says. Cumple el consejo de sus mensajeros. It fulfills the advice of his messengers. Escúchame.
cumple el consejo de sus mensajeros. He fulfills the advice of his messengers. Aquí no está hablando solo de la palabra de Dios. He's not talking only about the word of God. Aquí está diciendo que los hombres de Dios damos un consejo y Dios se encarga de cumplirlo. He's talking that the men of God, we give advice and God is the one that takes care of accomplishing it. Cuando la palabra se despierta en el siervo de Dios, lo que el siervo dice sobre tu vida, Dios se ocupa de cumplirlo. When the word is awakened in the servant of God, what God has promised for your life, he's the one that takes care of making that happen. Note que no solo es tu vida, porque dice a Jerusalén serás habitada. And it's not only in your life because it says Jerusalem you will be inhabited again. ¿Por qué Dios dice a Jerusalén serás habitada? And why does he say this to Jerusalem? Porque su mensajero because dio el consejo, Señor, habita Jerusalén. Gave the advice, Father, despierta Jerusalén, awaken Jerusalem, put restaura people in Jerusalén. Restore Jerusalem. Y entonces Dios dice, mi mensajero está dándome un consejo a mí como Dios que restaure. And God says, my messenger is giving me an advice to restore. Y Dios lo hace. And God does it. Escúchame. Listen. Tomar la palabra de Dios de una forma casual. To take the word of God in a casual way. Con una actitud de desinterés. With an attitude of lack of interest. O lo que es peor. Or what is even worse, tomar la palabra que Dios te da como si tú ya lo supieras todo. To take it as you think you already know everything. Lo único que logrará, the only thing, será mantener dormida la palabra de ti, la palabra de Dios sobre ti y sobre tu vida. The only thing that will happen is to make that word keep sleeping in you. Estarás impidiéndole a tus hijos que reciban la paz que Dios les ha prometido. You will not allow your children to receive the peace that God has promised. Escúchame. Listen. La misma palabra predicada sobre muchas personas. The same word preached upon many people. ¿Por qué produce resultados diferentes? Why does it produce different results? Si es la misma palabra. It's the same word. El mismo predicador. The same preacher. En el mismo lugar, en el mismo sitio. The same place at the same time. La actitud de que tenemos hacia la palabra es lo que determina la efectividad de ella en tu vida. The attitude that we have towards the word is what determines the efficiency it has in your life. La actitud que tú tienes hacia la palabra. The attitude you have towards the word. Y escúchame esto. And listen to this. Hacia el mensajero de Dios con su voz profética determinará si eso es Biblia o es vida. And to the messenger of God that has the prophetic voice for you will determine if that is Bible or if it's life. Es por eso que yo tengo que decirte esto, Maranatha. That's why I have to tell you this. Este es un tiempo profético. It is a prophetic time. Y no te lo digo por ti, lo digo por mí mismo. And I don't say it because of you, I say it for esto me. Esto que Dios está haciendo en mi vida en la revelación de su palabra, sé que no lo volveré a tener jamás. What God is doing in my life with a revelation of his word, I will not have it again. Si yo lo desaprovecho ahora, terminaré siendo un pastor mediocre viviendo de 30 o 40 personas hasta que me muera. If I don't take advantage of thee, I will be a mediocre pastor living of 30 or 40 people until I die. Yo no lo voy a desperdiciar. I will not take this for granted. Y yo espero que tú no lo desperdicies. And I hope you don't take it for granted. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para que esta palabra cumpla el objetivo. I'm willing to do whatever it takes so that this word accomplishes Angie its le objective. Dije, I told my wife, si me toca dejar un pastor aquí e irme al Pacífico, abrir la iglesia, me voy. Yo estoy dispuesto a sacrificarlo todo por hacer la obra de Dios. If I have to leave a pastor here and go to the Pacific to open a church, I will do it. I'm willing to sacrifice anything. Pero si la gente de Toronto lo que quiere de mí es la oración de Facebook, yo me voy para otro lugar, levanto otra iglesia y les hablo por Facebook. But if the people of Toronto what they want is the prayer of Facebook, I'll go to another place and I preach through Facebook. Pero tengo 54 años, no voy a perder la visión que Dios me ha dado para un país. I'm 54 years old, I will not lose the vision that God has given me for a nation. No voy a dejar que la palabra que se ha despertado en mi corazón se duerma. I will not allow the word that has been awakened in my life to fall asleep. Es por eso que tenemos que despertar la palabra en nuestra vida. That's why we have to awaken that word in our life. Somos el resultado de la oración y la fe de mucha gente. We are the result of the prayer of many people. Tenemos una nube de testigos. We have a cloud of witnesses. Desde Satanás, los hombres y la gente que nos rodea. From Satan to the men and the people that surround us. Imagínese con qué cara mira uno a Papá Naún. Imagine how you look at Papá Naún. ¿Con qué cara mira uno al apóstol Bertucci? Or Apostle Bertucci. Un hombre que está arriesgando su vida, su nombre y su prestigio. A man that is risking his life, his name and his prestige. ¿Cómo puedo yo quedarme como un pastor cómodo? How can I be just as a regular pastor in cuando comfort? Gente está arriesgando su vida y su familia por un reino. There is people that are risking their life and their family for a kingdom. Este es el tiempo de despertar, Maranatha. This is the time to wake up. Dios nos está empujando.
God is pushing us. Nos está dando ejemplos. He's giving us an example. Tú no puedes tomar de una forma tan casual lo que Dios te está diciendo. You cannot take this in a light way what God is telling you. Tú no puedes venir aquí con la misma actitud que abres YouTube para ver un video. You cannot come here with the same attitude that you open up YouTube to see a video. Tú tienes que venir aquí con hambre de eternidad y de gloria. You have to come here with hunger of eternity and glory. Tú tienes que reaccionar a la palabra que Dios te está dando. You have to react to the word that God is giving you. No te lo digo por mí, te lo digo por ti, por tus hijos. I don't say it because of me, I tell it because of you and your children. Este es el tiempo para ti y para los tuyos. This is the time for you and for your own. Vendrán tiempos. There will come times donde sufriremos la palabra. Where we will suffer the word. Y anhelaremos tenerla. And we will desire to have it. Por eso hay que aprovecharlo ahora. That's why you have to take advantage of it hacer right now. Lo que tenemos que hacer. Do what we have to do. Producir el cambio que tenemos que producir en nuestra vida y en nuestro alrededor. Produce the change that we need to in our life and in our surroundings. Deuteronomio 29:4. Deuteronomy 29:4. Pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender. Nos ha dado, perdón, corazón para entender. Ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yet the Lord has not given you a heart to perceive, and eyes to see, and ears to hear to this very day. El despertar de la palabra de Dios. The awakening of the word of God. Debe generar en ti y en mí. Must generate in you and in me. Interés. Interest. Pasión. Passion. Responsabilidad. Responsibility. Con la palabra. With the word. Con la palabra. With the word. Créame. Believe me. Que eso es el motor más fuerte que puede mover a un ser humano. This is the greatest motor that can move a human being. Eso a mí particularmente me hace que con dolor de cabeza me levante a las 5 de la mañana y nadie me tiene que llamar. To me specifically, even with a headache, I wake up at 5 a.m. and nobody has to call me. Porque no puedo despreciar el tiempo de mi gloria. Because I cannot take for granted the time of my glory. Tú no puedes despreciar lo que Dios está haciendo contigo. You cannot take for granted what God is doing with you. Los que llevan más años aquí. The people that's been here. Pregúntele a María Morales. Ask Maria. ¿Cuánto ha visto María en casi 40 años de vida cristiana aquí en Toronto? How many has she seen in Christian life here in Toronto? Estamos viviendo lo que muchos han orado y clamado. We are living what many have prayed and cried for. Pero no vamos a dejar que tu desidia eche a perder lo que Dios va a hacer. But we're not going to let that you take to waste what God wants to do. Hay que despertar la palabra. We have to awaken the word. Llénate de pasión. Be filled with passion. Tú decides o sigues con tu modelo de ser una persona controlada o dejas que Dios te robe el control y haga una cosa gloriosa contigo. You decide. You take control of your life or you let God take control of it and do whatever he wants. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros, the thoughts I have about you, son de paz. Are of peace. A mí eso me apasiona. That gives passion to porque my life. Yo sé lo que es vivir tiempos. Because I know what is to live. Donde siento que todo me dice que los pensamientos de Dios para mi vida son de juicio y de ajusticiamiento. Yo lo he vivido. To live times where everything tells me that the thoughts of God towards me are judgment and condemnation. Yo he vivido tiempos donde me ha tocado arrodillarme, a llorar y a implorarle que no me deseche. There have been times where I have to bend on my knees and just cry out for him. No voy a echar a perder cuando Dios me dice estoy pensando contigo, asunto de paz. I will not take for granted when he says that he's thinking of me with mejor dicho, of peace. Te lo digo al estilo mío. I say it in my style. Dios te está mirando hoy a ti. God is looking at you today. Y te está diciendo. And he's telling you. Tú eres el muchacho mío para este tiempo. You are my son for this time. Tú eres la chica mía para este tiempo. You are my daughter for this time. Tú eres la gente que voy a levantar en este tiempo. You are the people that I will lift up in this time. ¿Cuánto desean? How many of you desire? ¿Cuánto desean? How many of you desire? Tener esa palabra. Have that word. ¿Cuánto desean despertar a esa palabra? To awaken that word. Colócate de pie. Stand up. Y voy a pedirte. And I will ask you. Que oremos hoy juntos. That we pray together. Y le digamos al Señor, despierta la palabra that en mí. That we tell God, awaken that word in my life. Escúchame, si hay algo peor a vivir un tiempo de sequedad espiritual. If there is something worse than living a time of spiritual dryness. Es vivirlo cuando alrededor hay una unción para tu gracia. Is to live it when there is around an anointing of grace perder for your life. Una gran oportunidad como esta lo vas a lamentar toda tu vida. To lose an opportunity like this, you will cry it out toda for your whole tu life. Vida. Your whole life you will regret it. ¿Qué deseo yo? What do I Hay desire? Dos opciones. Two options. La primera, the first one, que sigas como vas.
That you keep going the way you are. Entonces te veo dentro de 40 años. And I will see you in 40 years. Hablando Biblia como un seco espiritualmente. Talking about the Bible in a spiritual dryness. Cuando hacíamos el evangelio cambia en Jane y Finch. When we did the gospel changes in Jane and Finch. Eres un evangélico fastidioso hablando de cosas que viviste hace 40 años. Religion, an old religion that happened 40 years ago. Porque no quedó en nada sino en recuerdos. Because there's nothing left on you but only memories. Te queda otra opción. You have another option. Mirar a tus hijos y a tus nietos dentro de 40 años. To look at your son and your grandchildren in 40 y decirle, years. Hijo, yo participé del cambio de esta nación. And say, son, I was part of the change in y this te estoy nation. Dando una herencia. And I'm giving you a heritage. No es una casa ni un carro. It's not a house or a car. Ni los papeles de un país. Or the, la documentación. Passport of a country. Te estoy dando como herencia. I'm giving you as heritage. Una fe para que sigas adelante. Faith so that you keep fighting. En mis generaciones. My generations. No hay espacio para cobardes, there's hijo. No one space for cowards. Y tus hijos y tus nietos and your son seguirán and your tus banderas. Will follow your flags. Levanta tu mano al Señor. Levanta tu mano al Señor. Levanta